Ya tengo el desayuno esperándome. A las 8:00 le tenía, pero no vas a desayunar hasta ahora porque no tenía apetito, la verdad. Pero vengan conmigo, que les puedo invitar. Miren lo que tengo para desayunar. Miren lo que tengo para desayunar. ¡Ah, madre! ¡Otra inundación! Esta es una inundación de menor cuantía. Esto es nada. Miren, ¿ven? Ahora estamos aquí. El camino de acceso. Está cubierto de agua y las barandillas están bajo el agua. Ahí hay 1,70 m de agua. Nada comparable con donde llegó la inundación del otro día, a más de la mitad de esa ventana, y tapó incluso la cámara esa que está ahí. Esto creí que no iba a pasar ahora, porque creí que se había quedado limpia la cima y que iba a dar, pero cayeron 30 litros muy junto, muy deprisa, muy acumulado, y subió un poco el agua. Ahora bajará enseguida, invitaré a desayunar a unos cuantos empleados, vendrán con unas escobas y según van bajando, pasarán el barro y se acabó el problema. Y mientras tanto, si llega alguien, hemos colgado un cartel en la entrada que dice: la entrada hoy se hace por el centro del el aparcamiento donde están las banderas, y la chica de taquillera se tendrá que subir allí y ponerse en un coche para no pasar frío, y cuando llegue alguien le dará las entradas y entrarán por el jardín de mi casa. Pero un trastorno. Pero mañana seguro que ya está bien, y está seco, está limpio. Si el hombre del tiempo no nos echa más agua, podrán entrar por aquí como es de rigor. Esto de las inundaciones, cuando me estaba ya olvidando de una, ya tengo una pequeña para memorizar. Adiós. ¿Qué pasa con el dinero?